Buenos días, muy buenos días, son las 7 de la mañana de este lunes, lunes 23 de mayo del 2016. Saludo como siempre y con mucho gusto a mis compañeros y amigos, don Efrén Méndez Aguilar. Buenos días, nuestro buenos querido días. Poeta urbano, muy buenos días, una mañana muy calientita, muy sabrosa, el típico clima de la Huasteca Potosina, pero un abrazo a todos aquellos que nos ven aquí en Tamazunchales, San Luis Potosí, obviamente, en el pueblo mágico de Gilitla, en la Naranjera Mazlapa, nuestros amigos de Chapulhuacanito, de Tamán, de los barrios y colonias de esta preciosa ciudad. Un fuerte abrazo y sobre todo un saludo muy cariñoso a todos aquellos que aprovechando la magia del internet nos ven y nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana, obviamente muchos amigos en la Unión Americana y en otros lares del mundo donde afortunadamente llega esta señal para todos ellos. Recordarles que Tamas TV, como siempre, se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados aquí en la avenida número 6 del populoso barrio del Carmen, en Tamazunchales, San Luis Potosí, la Sultana del Huasteca, y para su mayor comodidad estamos repitiendo nuestra programación en distintos horarios. Fuimos muy agradecidos con el Señor, muy bendecidos, y obviamente pues esto nos da la oportunidad de seguir nuevamente, el poder estar ahí muy cerquita de ustedes en su hogar, agradeciéndoles a todos sus buenos comentarios y sus firmes deseos de seguir en esta ardua tarea de la información día con día. Efrén y Octavio, pues encontramos gente maravillosa que de alguna manera reconoce de manera humilde el trabajo que se realiza en esta casa editora y por eso pues nos mantiene pues muy fuertes y muy unidos, pero sobre todo por la firme convicción de continuar por este camino que no es nada fácil. Sabemos que desde muy tempranito la gente de aquí, la gente de producción y todo el equipo de Tamas Visión y Tamas TV, pues estamos aquí dando lo mejor de nosotros mismos. Sin más preámbulos, iniciamos esta mañana, don Efrén Méndez Aguilar. Buenos días, ¿cómo te fue este fin de semana por ahí en el pueblo de Tampacán, San Luis Potosí? Sí, buenos días. Bien, bien, gracias a Dios. Pues para empezar, gracias a Dios, como siempre, que pues nos permite estar este día hoy, este día por la mañana, pues como cada lunes, miércoles y viernes. Gracias, gracias a Dios. Y bueno, pues hay que enviar un saludo como siempre a la gente que nos ve allá en Tamán, en Chapulhuacanito. Y aquí en la cabecera y no se diga en Gilitla y con los amigos de Matlapa. Y fuera del estado del país, gracias a quienes pues nos dignifican, nos distinguen ahí con su presencia en este programa. Y bueno, pues como cada lunes, miércoles y viernes, aquí estamos con la línea de que no hay línea. Pues nuestro querido poeta urbano, este fin de semana obviamente supimos que tuviste que trasladarte a la capital del estado con tus amigos, nuestros amigos ahí de cultura. Qué bueno que un tamazunchalense distinguido tenga esa oportunidad de estar dialogando allá con la gente que en este momento está firme con los proyectos de cultura, que al final de todo lo que se pueda decir, un pueblo con cultura pues un pueblo que pues se dignifica y dignifica a un estado progresista como es nuestro San Luis Potosí. Buenos días, Tavo Castillo. Sí, Jaime, efectivamente, fíjate que tuve la oportunidad de ir a San Luis a una reunión interesante en materia de cultura, porque se establecieron dos talleres relacionados con la integración de proyectos en materia de infraestructura cultural, y fue muy bueno, bastante bueno, porque tuvimos la oportunidad de convivir con gente de otros países, como Venezuela. El caso de la mesa en el taller donde estuve, era unos venezolanos, de Canadá, gente de América del Sur, y casualmente una de la comunidad europea que venía de ahí, de Alemania, que estaban trabajando en aportando sus experiencias en materia de cultura. Y les comento esto por lo siguiente, porque si bien somos el municipio más alejado de la capital del estado, sí ven con mucho agrado que Tamazunchale participe en ese tipo de eventos, y por supuesto,
pues sigue adelante la propuesta de integrar el Centro Cultural de Tamazunchale. Creo que por eso hicieron la invitación en particular a nuestro municipio, pero pues ya levantaron desafortunadamente la mano otros municipios, Jaime y don Efrén. El caso de Salinas, que están muy involucrados en cultura, pues ellos ya pusieron a disposición de la ampliación de su centro cultural 5 hectáreas de terreno, fíjense nada más. Y lo mismo hizo Tanlajá, sorpresivamente. Sabemos que hay un ayuntamiento que pues ha sido tomado como izquierdista por su trayectoria política, el actual presidente municipal, y sin embargo él dijo que el cuidado de sus raíces ancestrales era primordial en su gobierno, y también puso a disposición 2 hectáreas de terreno. Entonces aquí en Tamazunchale parece que nos están ganando un poquito en eso. Sin embargo, repito, por la trayectoria, el tiempo de que está funcionando la Casa de la Cultura como tal, pues creo que hay oportunidad todavía de que Tamazunchale se involucre en lo que ha sido un sueño de muchos años en materia de la formación y la integración de un centro cultural. Tuvimos la oportunidad de ver a los amigos de Salinas, repito, a los de Charcas, a todo el altiplano, a la gente de Río Verde, muy emocionados porque las relaciones que actualmente se han estado dando, y por supuesto a la gente de la Huasteca, entre ellos convivimos directamente con los amigos de Coscatlán y de Tanlajás, les repito, quienes están muy involucrados en materia de cultura, y parece que va a haber buenas noticias en ese sentido, Jaime. Pues hablando de cultura, hablando de turismo, este fin de semana, el sábado para ser más precisos, pues estuvimos ahí en Pueblo Mágico de Gilitla, muy anunciado la final del concurso de Reina de Turismo 2016, y seguramente pues esto tiene varias aristas para analizarse. Gilitla, el Pueblo Mágico de Gilitla, ha sido un boom, habrá que reconocerlo. Incluso un día antes a este evento, pues se contó con la presencia del gobernador, el doctor Juan Manuel Carreras López, pero una visita de Efrén Octavio muy especial, porque venían acompañando prácticamente no un viaje oficial, sino un viaje más o menos de reconocimiento, en donde se hizo presente el titular de turismo a nivel nacional. Y eso de alguna manera pues le dio un toque bastante significativo, pues vinieron a platicar, a dialogar con estas chicas que vemos en pantalla. Fueron 24 representantes de diferentes estados de la República Mexicana, obviamente con sus trajes típicos, con su vestido de noche, traje de baño y todo lo que envuelve al glamour de estas jovencitas. Pues al parecer hubo un cierto bloqueo ahí por el cierto grupo de la población de Gilitla, pero aquí lo interesante es no pensar en que es Javier Pacheco el que está dirigiendo ahí, es pensar en el Pueblo Mágico de Gilitla. Gilitla se merece lo mejor, y qué bueno que Javier en este momento está impulsando este tipo de actividades, en donde usted lo puede ver. Estuvimos dialogando, platicando con muchas mamás de estas señoritas, de que venían desde Cancún, que venían de Tabasco, que de Michoacán, de Nuevo León, gente que le da una importancia vital a este tipo de actividades, porque de alguna manera año con año se va rolando diferentes lugares, diferentes estados, para lograr tener, Efrén, al final una representante de turismo que va a salir a competir a nivel internacional a otros países, representando a nuestro querido México lindo y querido. Pues aquí lo tenemos muy largo, por cierto, empezó como una hora más tarde, sin embargo las atenciones de las autoridades pues fueron buenas. Vimos y saludamos de Tabo Castillo a mucha gente de Gilitla con sus familias ahí, y creo que en esta ocasión tuvo un costo y quizás por eso pues no fue toda la población que se requería. Sin embargo, representantes de los medios de comunicación de muchos lugares de la Huasteca, incluso algunos de Televisa, estuvieron por ahí, pues atendiendo al llamado, atendiendo a lo que significa este tipo de pasarelas, que muestran no solo la belleza de Gilitla, sino también pues el talento y las características muy propias de estas señoritas que vienen con todo, pues tratando de representar dignamente a su estado. La reina en este tiempo cambió. Fue Karen Ramírez de Nuevo León, fue la que al juicio de los
del jurado calificador, que por cierto, representantes de diferentes partes de la República, estilistas, modelos y todo tipo de gente que se dedica a este tipo de farándula de espectáculos, tuvieron la decisión de seleccionar a las triunfadoras, en donde en el traje típico ganó San Luis Potosí, del diseñador, nuestro amigo Luis Cano, aquí de San Martín, que fue el que se llevó el primer lugar en este certamen. Efrén Méndez Aguilar, pues aquí tenemos Gilitla nuevamente en el ojo del huracán turístico, pues siendo sede y anfitrión de estas bellas muchachas de la República Mexicana. Pues ahí está el evento, no tuvimos oportunidad de estar por ahí. Me supongo que alguien le debe haber inyectado recursos, porque bueno, pues todo está para poner en acorde a la situación todos los escenarios, pues se necesitaba el dinero. Dicen que se cobró, no tengo el dato exacto, pero parece que se cobraron así como 50 pesos por persona. Y como es, tal vez eso haya sido pues un obstáculo para que la gente no asistiera a ver, pero bueno, pues ahí el espectáculo ahí estuvo. Se trajo este evento para tratar, me supongo, de darle a Gilitla pues un lugar que se ha ganado con lo que tiene. Hay que aceptarlo de que tiene con qué. Ojalá y con el tiempo, bueno, pues haya inversión para que haya más hoteles, más lugares de atención a los visitantes, a los turistas, y se haga más, se vea más colorido, más mejor, ¿no? Y lógico, llevamos 7 meses, creo, de la administración. Esperemos que no se vaya a convertir Gilitla en dos partes del pueblo, ¿no? Es muy bueno esto, claro, trae divisas a la población, pero que no se vaya a convertir esto en realizar eventos y por un lado, pues no lleguen las obras al municipio. Ojalá, y no se vayan a, como luego dicen, a engolosinar todo este tipo de gentes que participan, porque son muchas gentes las que participan, tanto de dentro del municipio como de fuera, para que esto pueda realizarse. Es un evento de mucha categoría nacional, internacional, se puede manejar así. Pero sí, insisto, ojalá y el pueblo crezca acorde con estos eventos y no nada más este vaya a ser los escenarios y la gente vaya a seguir sufriendo de algunos servicios como hasta la fecha lo hay. Por lo pronto, creo yo que se cumplió. Gilitla cumplió, las autoridades cumplieron. Estuvo el señor gobernador, estuvo el de turismo a nivel nacional. Entonces, a lo mejor en muy corto tiempo, pues pueda empezar algo con los apoyos en materia de turismo para que esto se haga más grande. O sea, tiene que ser más grande porque al hacer este tipo de eventos sube el rating y se deja venir más gente. Entonces tendrá que estar más acorde. Este fue el inicio y yo creo que van a tener ese gran reto de cambiarle el rostro a Gilitla para que pues luzca más con este tipo de eventos. Pues creo que lo más importante, Efrén Octavio, es que no importa quién lo haga. Lo importante es de que de alguna manera se consiguen
estos eventos que no son fáciles. Una, porque se requiere infraestructura. Otra, porque se requiere la decisión, la firme decisión y la valentía de poder enfrentar este tipo de actividades que no son regionales, son actividades de tipo nacional. Porque fuimos testigos precisamente de mucha gente que vino allá a Gilitla, que viene, no apantallados, porque vienen, por ejemplo, de Cancún, que vienen de otros lugares hermosos, centros turísticos reconocidos también de talla internacional. Sin embargo, gente tan sencilla que trae a sus familiares con gusto a competir. ¿Y qué es lo que quieren? Pues que quieren una asistencia que valga la pena, una respuesta del pueblo. Los partidos políticos quedan, que queden atrás, y si te cae gordo el presidente municipal, no es el presidente municipal, es el pueblo mágico de Gilitla quien es en este momento la imagen para la República Mexicana de lo que está sucediendo ahí en esta ciudad. Creemos firmemente que la decisión de Javier Pacheco fue muy buena y su equipo de colaboradores, que faltó organización, que faltó esto, que faltó lo otro, seguramente pues los detractores siempre serán pocos o muchos. Con verdad o sin verdad, ustedes saben que organizar un evento durante una semana pues no es cosa fácil, y más pues cuando no se tienen los recursos. Qué bueno que el gobernador y el secretario de turismo a nivel nacional se dieron su tiempecito para venir, cuando menos un corto tiempo, estar platicando con estas chicas, que de alguna manera junto con sus representantes y sus familiares pues se sintieron más o menos halagados con ese detalle de que vengan las autoridades a nivel estatal y nacional a reconocer un esfuerzo de trabajo, un esfuerzo que nuevamente pone al pueblo mágico de Gilitla en un lugar especial. Mucha gente bien nacida de Gilitla estuvo en los 4 eventos, Tavo, y siempre siguiendo este espectáculo y manifestándonos, qué bueno que esto se dé. Sabemos que hubo cierto bloqueo de algunas circunstancias por ahí, que no nos constan, pero sin embargo, es una muy buena opinión en que la gente de Gilitla piense que no es por la autoridad en turno, sino que se debe de pensar precisamente por lo que significa Gilitla en todo lo que vale y en toda su historia y en lo que representa en este momento a nivel nacional e internacional. Sí, Jaime, mira, has dicho bien. Este evento hay que valorarlo en su impacto social, que es una de las condiciones. Estoy hablando ahorita porque acabo de estar precisamente en ese taller de los proyectos de infraestructura cultural, y es algo que siempre hemos olvidado, el impacto social de las acciones. ¿Para qué va a servir si nada más es para distraer o para cumplir con un requisito? Y había mucho entusiasmo en San Luis Potosí por saber lo que está pasando en Gilitla. De hecho, en esos términos, los compañeros de mesa, de taller, me decían, nosotros estamos muy pendientes de lo que pasa en la Huasteca, especialmente en Gilitla, porque es un potencial muy grande, increíble, que no han sabido aprovechar todavía hasta la fecha, y donde nosotros quisiéramos tener cuando menos la mitad de los recursos que ustedes tienen. De hecho, ustedes viven en una región muy privilegiada. Bueno, pero voy a lo que comenta don Efrén, que se ponen ahí que primero las obras y que las redes camineras y que por allá se están muriendo de hambre los cafeticultores. Pero vamos a ubicarnos en la realidad. La realidad es que, afortunada o desafortunadamente, la administración de los recursos que generan vía federación o vía gobierno estatal están muy etiquetados, y más ahora con la ley de transparencia. Y eso significa que no todo es quitarle recursos a las obras. El dinero de las obras ya está reservado y ya se hicieron las priorizaciones y ya se determinó qué obras se van a hacer. El asunto es que no liberan esos recursos para las obras, y no es por falta de gestión de un presidente. Está ocurriendo en todos los municipios. Aquí en Tamazunchale la gente se desespera y dice, presidente no está atendiendo sus compromisos de campaña, pero no es por falta de voluntad o de capacidad de gestión, sino que no sé en función a qué, pero los recursos no están fluyendo con la velocidad o con la necesidad urgente
que se requieren los municipios, y eso está provocando retraso en obras, además de la gran cantidad de requisitos que se requieren para poder, o que se necesitan, perdón, para no ser reiterativo, que se necesitan actualmente para poder validar un proyecto. Y ahí en ese sentido la gente dice, pues se están gastando nuestro dinero en eventos. ¿Cuánto costó este evento al municipio de Gilitla? El presidente asignó 800,000 pesos por acuerdo del cabildo, pero hasta donde sabemos no se agotó esa cifra, al contrario, hubo números de recuperación en varios sentidos, y eso hace que sea sano este evento en su contexto de inversión municipal y en el impacto social. Sabemos cuánto se gasta, por ejemplo, en un concurso de huapango, casi 1,000,000 de pesos, y no tiene la trascendencia de un evento de este tipo. No es que yo quiera comparar lo que se hace en otros lados, sino que a mí no me gustó que el día de ayer algunas personas por ahí, que sin tener vela en el entierro ni nada, estaban echándole tierra y minimizando el trabajo que se está haciendo, sobre todo por aprovechar los recursos que hay en una cartera. Nosotros lo vimos, este evento no estaba destinado para la Huasteca, ni siquiera para Gilitla, estaba a realizarse en otro estado. Sin embargo, viendo primero la necesidad y la otra, el momento de la Huasteca como ruta o destino turístico, y consideraron importante a nivel nacional que en la Huasteca y muy en particular en Gilitla se hiciera este certamen. No se tiene a lo mejor la infraestructura de los grandes escenarios, de los centros de convenciones como ocurre en otro lado, pero sí nosotros quedamos muy emocionados porque aquí el escenario fue muy natural, fue de participación de la gente y sobre todo la belleza y la tradición histórica de ese municipio hermano. Creo que me estoy excediendo en estos comentarios, pero era importante. Y la otra, pues, ¿quién ganó? Nosotros de esta mesa, yo me atreví a comentar que para mi gusto, la representante de Chinguirilandia, del estado de Hidalgo, me había parecido muy bien, porque pues, perfil, morena, como dice el cielito lindo, yo a las morenas quiero desde que supe, y luego siguen otras cosas, ¿no? Pero su capacidad, la desenvoltura que tuvo al promover cada uno de los lugares que tenía, y se ve que era una persona muy estudiada y muy capaz, a diferencia de otras que sustentan su éxito en su belleza física o corporal. Creo que se hizo justicia, ella quedó en segundo lugar, sí. Tengo entendido, primer lugar la de Nuevo León, luego el Hidalgo y Campeche, creo que es Campeche. Bueno, estoy bien informado en ese sentido, creo que fue un éxito. Y pues el gusto también es que nosotros pudimos disfrutar de la alegría y el reconocimiento que le tienen a Tamasvisión en el pueblo mágico de Gilitla. Pues muy interesante, Tavo Castillo y Efren. Efren, mira, habrá que reconocer también el trabajo del equipo de cámaras, de producción, ¿verdad? Que estas imágenes pues pueden competir con cualquier lugar. Y obviamente estuvimos ahí al lado de tiburones como de Telemundo, Televisa, pero los reales, ¿va? Los verdaderos trabajadores de esas empresas que vienen porque pues con una escenografía, unas grúas impresionantes, todos los drones, todo lo que es aprovechando la tecnología a su máximo esplendor. Pero Efren, esto difícilmente, nada tiene que ver cuando se quiere politizar un evento. Quiere minimizar, y no pueden minimizarlo con los resultados que a la luz aparecen. Vemos al director de turismo, al director de cultura ahí de Gilitla, pues arropando al presidente municipal Javier, a su esposa Yaret, pero sobre todo pues la participación del pueblo, pero del pueblo que quiere a Gilitla, y que día con día pues puso lo mejor para atender a estas 24 señoritas que vinieron, ¿verdad?, a mostrar su talento. Y como tú lo dices, Tavo, era un evento que no estaba destinado para Gilitla, pero sin embargo, pues el que busca encuentra, y en este caso, pues Gilitla nuevamente, Efren Méndez Aguilar, a pesar de que se quiso politizar o de las pequeñas piedritas en el camino,
pues aquí lo vemos, salió adelante y con muy buena calidad. Sí, yo creo que quien tendrá la última palabra, como siempre, es el pueblo, ¿no? Es el pueblo quien habrá de calificar si debe ser, si no debe ser, si le gustó, porque pues finalmente es quien manifiesta de viva voz, ¿no? De viva voz, ¿qué está sucediendo? ¿Que debe de haber eventos de estos? Debe de haber eventos. Claro que debe haber eventos, porque pues, hay que aprovechar un pueblo como Gilitla, que tiene con qué. Ojalá, insisto, y esto crezca, pero con infraestructura, que no seamos el pueblito, por si en Gilitla, que trae los grandes eventos y no cuenta con lo suficiente, ¿verdad? Que ya se empezó y por algo debe de iniciar. Eso es pues algo fundamental. Y de lo demás, bueno, pues yo insisto, ojalá y se atienda en todos los rubros, no que esto no sirva, no, que se atienda al pueblo en todos los rubros, no nada más en turismo, porque no nada más es turismo, es la parte fundamental de Gilitla. Pero también hay otro pueblo que necesita de los apoyos. Si todo fuera a salir de turismo, pues qué bueno, ojalá y se la pasaran haciendo eventos, que no van a pasar desapercibidos porque la gente va a venir. Eso está también comprobado, que viene gente hasta principalmente de fuera del país, porque Gilitla es un lugar pues muy hermoso, con tantas cosas que tiene, pues ¿quién va a dejar pasar desapercibidos? Ojalá y se siga andando y se siga ahora sí que beneficiando a todos. Pues ahí tenemos, Tavo, creo que es muy importante el poder reconocer, el poder mostrar ante la Huasteca, ante nuestro teleauditorio que nos ve a través del internet y sobre todo pues en otros países, lo que Gilitla en este momento representa, no tan solo para nuestro estado de San Luis Potosí, sino para toda la República Mexicana. Este es el traje típico que ganó el primer lugar después de lo que el jurado calificador determinó, y lo que nos da más gusto que pues es el talento de un sanmartinense, Luis Cano, que muchas veces lo hemos tenido aquí, y definitivamente fue uno de los mejores trajes, y la decisión fue completamente aprobada incluso por las mismas participantes. Fíjeme, antier estuve en una exposición precisamente con motivo de la famosa ley propuesta por el presidente de la República, Peña Nieto, y fue una exposición de la diversidad sexual. Lo digo porque no tengo ningún tapujo en decir que todas las ideas, iniciativas progresistas que surjan, hay que apoyarlas y hay que hacerlas propias. Y había varios modistas, gente que estaba, la mayor parte de la gente que anda peleando un espacio en la sociedad, pertenecen al género de los modistas, y había modelos y había personajes que se dedican al diseño. Sin embargo, a mí me gustó mucho, y por eso lo comentamos ya desde el programa, el traje que lleva la representante de San Luis Potosí, empezando porque es muy propio de los dibujos, los diseños propios de la Huasteca. No que exclusivamente de Tamazunchale ni la llamada Huasteca Sur, pero sí un símbolo que es el árbol de la vida de los huastecos, de los que originalmente poblaron esta región y que luego está ya en vías incluso hasta de perderse, porque cada día se cierra más la brecha entre los pueblos originarios y las aldeas globales. Y fue un diseño muy sin tantos artificios, muy bien hecho, con los elementos propios de la Huasteca, incluso cuidando hasta el colorido,
y creo que eso fue valedero porque sustentó toda una tradición que ofrece afortunadamente y que el visitante va a encontrar en muy arraigada aquí en cada uno de los municipios de la llamada Huasteca Sur, y es la tradición ancestral de la hospitalidad, de los valores, de su relación, sobre todo con la tierra y el cuidado del medio ambiente. Creo que por esos aspectos, pues bien reconocido el trabajo que hizo este cano, si no hubiera ocurrido eso, creo que hubiéramos tenido que apostar, por ejemplo, por la de Michoacán o por otros que también traían lo suyo, pero no con tanto simbolismo como el traje típico que nos representó a San Luis Potosí y que pues tiene las características y la idiosincrasia de lo que es una tradición en los pueblos de la Huasteca. Creo que es doble reconocimiento porque con esto se reconoce también a una cultura y, en fin, el evento por sí ojalá siempre hubiera, pues, desafortunadamente es muy difícil que hablemos en Tamazunchales de hacer uno, mucho menos en otros municipios, porque sí es cierto lo que dice don Efrén, que primero hay que cuidar la infraestructura, pero luego resulta que ahí están los espacios y nadie los habita, que nadie los aprovecha. ¿Cuántos proyectos fallidos hay en nuestro país? Traigo la información muy fresquecita de inversiones millonarias que no, que nada más están como elefantes blancos porque se ponderó mucho la infraestructura y no se cuidó lo que realmente vale, que es el impacto social, que es la función de activar y desarrollar la economía y ser una fuente de bienestar y calidad de vida. Creo que este evento reúne esas características y nos sentimos orgullosos de que Gilitla, un pueblo de la Huasteca, haya sido sede de este evento. Pues dígase lo que se diga, obviamente los resultados aquí están. Gilitla una vez más llega a ser sede de eventos tan importantes. Seguramente que durante el tiempo que siga de esta administración, pues Javier pondrá ahora sí que alma, vida y corazón para seguir impulsando a este pueblo mágico de Gilitla, que como dice bien nuestro amigo Tavo Castillo, pues nos enorgullece porque al final pues es de lo poco en el renglón turístico, en el renglón cultural, que da el don de pecho y que saque a los huastecos de este tipo de acciones. Pero cambiando radicalmente de tema y en algo que le gusta a don Efrén Méndez Aguilar y le apasiona el mundo de la política, pues obviamente también este fin de semana tuvimos la oportunidad de asistir a un evento organizado por Acción Nacional con la presencia de tiburones de este partido, como su dirigente estatal, como Javier Azuara. Javier Azuara, que vino, ahí lo tenemos, vino por vez primera ya como flamante dirigente estatal del PAN, y no vino solo, pues vino acompañado nada más de Josefina Salazar Báez, que es la presidenta del Congreso del Estado, y una pléyade de panistas distinguidos, y sobre todo de Tamazunchale y la región. Eso llamó poderosamente la atención, casi el 50% de los regidores estuvieron por ahí, nada más faltó Wizard y la señora Marisa. Sin embargo, viejos priistas como el Pollo González, y ya se empiezan a acercar, porque traen la comisión, la dirigencia estatal, de empezar el trabajo de renovar las dirigencias municipales, pero para ello están formando algunas comisiones, y en este caso designando algunos delegados, y fue nominado como delegado aquí por Tamazunchale a Jorge Rivera Hernández, que es hermano de Marcelino, quien fue expresidente municipal de San Martín Chichicuautla y flamante secretario general del Partido Acción Nacional a nivel estatal. Creo que, Efrén, pues es un inicio pues halagador para los panistas, aunque vimos que faltaron muchísimos de la vieja guardia. Sí, es que es normal, ¿no? En estos eventos es normal. Estuvieron los, principalmente los ganadores. Bueno, menos don Lupe Rivera, ¿verdad? Que como quiera ahí estuvo presente, acompañó a sus hijos, que ahora han tomado su, se puede decir han tomado su lugar, ¿no? Porque
pues uno expresidente y el otro pues para allá va, ahí se anda promocionando. Y vimos, digo, puros ganadores, ¿por qué? Pues tenemos a la diputada Josefina, tenemos al ingeniero César Augusto Contreras Malibrán, que finalmente se instaló en San Luis Potosí, al tesorero de ahí del comité, y en sí los que estaban enfrente, bueno, pues a los regidores, pues que sí faltó por ahí Wizard, ¿no? Pero pues también como no es panista, y la señora Marisa, pues yo creo que no. Aquí vemos a, por ejemplo, a Willy, panista de mucho tiempo, también quedó en la delegación. Por ahí vimos a Javier Antonio Castillo, muy olvidado, muy rezagado, y bueno, pues no podía faltar aquí el director de tránsito, que aunque el embotellamiento por acá estaba muy cruel, pero pues él estaba allá en la... porque era horario de trabajo, ¿no? Pero bueno, esto ya es una costumbre, ver a la gente que labora en la presidencia, en cualquiera, no nada más aquí, pues laborando en otras cuestiones. Pero ya empezaron, o sea, el PAN ya salió, creo que estuvo también luego en Valles, estuvo por ahí en Tanlajas, ya salió Javier Azuara a organizar esas delegaciones que, según sus palabras, nada más habrán de estar mientras se conforma un comité, ¿no? También hay que destacar, bueno, pues no estuvo el expresidente del PAN, aquí de Tomás Unchale, Beto Torres, ni estuvo su, ¿qué? Secretario, el doctor Mesa, no estuvo Benito Rodríguez, pues Manuel tampoco no estuvo. Candidato eterno. Que siempre es regidor o funcionario, Gumercindo, Sotero, andaba arbitrando. O sea, pero bueno, ya platicarán con ellos, ya les dirán que les va a tocar algo cuando ganen y se van a volver a acercar nuevamente, porque solamente así, cuando les... estaba librado, librado lo vi por ahí. Dicen que se les olvidó el himno nacional del PAN. Le digo, pues ya cuando cobren se les va a volver a venir a la memoria. Cuando estén nuevamente en la nómina se les va a florecer la memoria. Pues en fin, así es la política. Así es la política. Ya están todos ahí. Ya estuvo el presidente del comité de San Martín, Sergio Rivera también estuvo por ahí, y otros muchos panistas que ahí están. Esto empieza como todo, ¿no? Incipiente, con planes, con proyectos, con mucha alegría, con mucha visión, y así debe ser, porque si no tienen esta idea, pues para qué están ahí, ¿no? Javier sabemos que viene de perder una elección, y sin embargo ahí está, al frente, en esto sí es. La verdad yo sí admiro a esas gentes que pierden y no se echan para atrás, ahí siguen. Entonces, ¿será porque les atrae mucho la política? Les gusta, es un perfil que tienen y ahí siguen. Entonces ya veremos trabajando a esta delegación, que dicen que se encargarán de visitar, pues más que a la militancia hay que ser honestos. Se tendrán que entrevistar con todos los grupos políticos. La militancia no va a resolver nada. Los que van a resolver son los que están enfrentados, y ese será el trabajo del hijo de Don Lupe, de Jorge,
y de los que lo van a acompañar en esto, en tener el tacto, en tener eso de poder conciliar con todos los grupos, invitarlos, a ver qué les ofrecen, a ver qué va a pasar, y serán ellos los que, no sé cuánto tiempo, cuándo vaya a darse la elección. Lógico que será, las planillas podrán salir de unidad, donde vean que no hay muchas broncas, y si no, pues tendrán que irse a una elección que también en cualquier partido, no más en el PAN, va a ser muy desgastante. Pero ahí están los panistas ya dando la cara. No vino Mario Villegas, otro panista. Estaremos al pendiente a ver qué sucede después de esto. Pues también nos dio mucho gusto ver allá a nuestra compañerita Berito Verónica Matilde Martínez Gómez, quien, como siempre, fiel a su partido, está ahí y acompañando a don Lupe Rivera, pues muchos panistas, Tabo, muchos panistas ahí, pero como dice Efrén, pues en este momento los que ganaron y siguen ganando. Que ganó el pollo, por ejemplo, ¿no? Pero qué bueno que están la ahí. La regla, ¿no? ¿Qué es la excepción de la regla? Me da gusto que regresa Toño González al abrevadero inicial, ¿no? Donde empezó la aventura. No estuve en ese evento ni tuve información, porque pues, información me la da Dirección Nacional, a veces me la comenta mi amigo Beto Torres. Y resulta que pues ni él fue, creo que no lo invitaron. No lo invitaron. O quién sabe qué pasó, ¿no? Entonces, de cualquier manera, pues es parte del trabajo. Primero, por consolidar una dinastía que ya se está posesionando aquí de Acción Nacional, como es la familia Rivera, que a ver si no les pasa como allá en Tampacán, con la otra dinastía grande también que se ha formado, y donde, y lo digo no porque no tenga derecho nadie a operar a su gusto y arbitrio, sino porque por las consecuencias de establecer los cacicazgos o los grupos de poder que bajo una batuta quieren imponer todo lo que signifique decisiones muy planchadas y olvidando lo que debe ser el quehacer ahorita de todos los partidos, que es la convocatoria a la militancia para establecer los órganos representativos y las estructuras de trabajo, porque pues, si algo hace falta en estos momentos, el trabajo en el partido, en la recomposición de los diferentes sectores que conforman un instituto político, pues es la constante en todos, es el trabajo que se debe hacer. Aunque aquí las lecturas pues parece claras, parece que el abanico se abrió directamente a los que tienen a la gente, la mayoría. Y hablamos de los que se posicionaron, por ejemplo, como regidores, la no nada despreciable cifra de casi 14,000 votos que nunca había obtenido Acción Nacional en un proceso electoral. Y pues creo que el único que faltó ahí es Toño Costa. Él por dignidad no va a esos eventos, pero qué bueno que sus... La gente que salió beneficiada en esa aventura política o en ese proyecto, sí están presentes y son casualmente los regidores. Y hay mucho que decir y que hacer en torno a la recomposición de Acción Nacional en nuestro municipio. Sin embargo, mientras existan todavía esos desplantes de soberbia y de poder y de capacidades unilaterales, creo que poco se va a avanzar. Nosotros estamos viendo que la constante y la posición sana de cualquier instituto político es no solo la apertura de sus puertas a toda la ciudadanía, sin excluir a nadie, sino también las alianzas con otros institutos políticos, cosa que aquí en Tamazunchale, pues desafortunadamente no se da, por lo mismo que existen los famosos cacicazgos, las famosas cerrazones, y donde pues solamente una familia quiere perpetuarse todo el tiempo
cuando menos en la toma de decisiones o en las búsquedas de los espacios de poder. Va a ser un trabajo muy fuerte, no es solo los privativos de Acción Nacional. Creo que no estuve en el evento, pero se debe haber recordado el fallecimiento de don Luis H. Álvarez, un paladín de Acción Nacional, recientemente fallecido. Se le conoce como el artífice de Acción Nacional, y creo que en esos ámbitos debió haberse desarrollado esta reunión. No, pues eso pasó por lo oscurito, obviamente traían otros temas más importantes, yo creo, que estar recordando a figurones de Acción Nacional. Pero hay que esperar a ver Jorge Rivera Hernández, a ver cómo le va como delegado especial aquí de Acción Nacional en Tamazunchale. Sabemos que pues Tamazunchale, con lo que tú dices, de tanta una cantidad de votos que logró ahí Toño Costa y su equipo, pues es algo significativo. Veremos qué tanta oposición tiene, qué tanta resistencia, cómo le va a este equipo y con Berito y los que conforman esta delegación para poder motivar a la gente que de alguna manera es siempre ha estado con el PAN. Unos van y vienen, ¿verdad? Porque pues más coronadas da el hambre. Sin embargo, pues Acción Nacional siempre será una oportunidad de que tiene ahí este partido de poder lograr un cambio, aunque pues ya ahorita vemos, Efraín, que lo mismo una persona puede estar militando en un partido y al mes en otro y al siguiente en otro, y eso ya es pan nuestro de cada día. Méndez Aguilar, la gente que va de un lado hacia otro, creo que es inician con este momento el PAN esta carrera por el 18. Sí, con respecto a lo de don Luis Álvarez, pues ahí estuvieron puros vivos, pero vivos en otro término. Y lo de Toño Costa, bueno, pues Toño Costa no tenía por qué haber ido, ¿verdad? Porque después de lo que le hicieron, pues no iba a estar ahí. Además, yo creo que los panistas pues no pueden estar muy satisfechos o confiados con decir, es que tuvimos casi 14,000 votos, pero fueron priistas y de otras revolturas y de hasta valdemadristas también había ahí, de todos. O sea, no eran panistas. Que haya trabajado Manuel, que haya trabajado Humercindo, que haya trabajado... pero pues es como... No, pues no nada más Manuel, ahí tenemos a Manuel, a Verónica, a Benito, un mundo de gente que estuvieron con Valdemar, eso es cierto, dejaron a... pues si los regidores no tuvieron empacho en llegar con la lana de Toño y quedar ahí cobrando y después desconocerlo muy olímpicamente, ¿no? O sea, eso está ahí, ni modo que nada más lo sepa yo, todo el mundo lo sabe. Y de que, pues lógico que se van a incorporar los que ahorita se... porque están fuera. No, y ahorita los que están identificados, ¿no? El grupo, por ejemplo, al Contralor, bueno, pues ya agarró su segundo aire, ahí va, aparte de que pues es muy amigo de Valdemar, fue compañero de Valdemar en el PRI, que en esos tiempos en la dirigencia. Entonces no son nada desconocidos, o sea, se conocen perfectamente. Entonces esto se va a empezar a dar y van a empezar a invitar, lógico, a los de afuera, a los que no estén muy enfrentados con ellos, porque a los que estén muy enfrentados con ellos de plano hasta los van a echar del partido, porque así se estila, y no nada más en el PAN, en el PRI, en el PRD, en todos los partidos que empiezan a tener posiciones, pues luego empiezan hasta desconocerse. Es increíble, desde hace más de 20 años que yo se lo dije a un priista, digo, ¿por qué se tienen que pelear adentro y no le das espacio a tus compañeros, pero sí le ofreces al del PAN afuera, que se venga para acá, ¿verdad? Es increíble hasta dónde llega el canibalismo, ¿no? Pero bueno, pues es la lana, el poder, no es otra cosa. No creo que tengan muchas ganas de, o que quieran tanto al pueblo para andarse sacrificando.
Pero así es esto, yo siempre he dicho, no estoy de acuerdo, pero así es la política. Y el que se mete ahí y pues juega con las manos atadas, pues sabe que se va a entregar perfectamente a que lo destrocen. Tal caso de Toño. Toño dijo, yo no quiero recurrir a las andanzas, a las andadas que son tradicionales en la política, y ahí está. Hasta sus mismos compañeros le dieron de mordidas después. Entonces yo creo que Toño con esto, pues, ni modo que no se haya dado cuenta que no es, el juego no es así. Acá el juego es perverso, acá el juego es, no hay reglas, no hay nada, o sea, es, el, ya la saliva ya... Ya la saliva ya se acabó, ya. Entonces, ahí están, y no nada más en el PAN, en el PRI. ¿Cómo está en el PRI ahorita, ahí haciéndose pedazos? ¿Cómo va a llegar el PRD? O sea, en todos lados, en todos los partidos, se pelean, se disputan el poder. Y claro, pues lo que de ahí emana, ¿qué emana del poder? La lana. Pues como dijo don Efrén Méndez Aguilar, en política todo se vale menos perder. Y obviamente Tabo Castillo con una risa irónica, diciendo, en el PRI no, está, no nos hacemos pedazos, nos despedazamos, que es otra cosa. Estamos despedazados. Bueno, pues vamos a cambiar ahora, dentro de unos cuantos minutos, aquí en la Escuela Macedonia Costa, dará arranque oficial la segunda Semana Nacional de Salud, obviamente que inició del 21 al 27, es muy interesante, muy importante, proteger a nuestros niños, a los adultos mayores, pero más que nada, pues conocer, ¿verdad?, lo que son las acciones básicas en todo el territorio nacional. Qué bueno que la autoridad estatal de salud, la autoridad municipal y en este caso el DIF, seguramente estará por ahí la maestra Nati, la jurisdicción sanitaria número 6, dando arranque ahí. Qué bueno que escogieron el auditorio ahí de la Macedonia Costa, muy confortable, céntrico. Y en los últimos tiempos pues, ha sido un lugar en donde la dirección de ese plantel pues da permiso para que se realicen eventos importantes, ya sea de cultura, ya sea de medicina, y ojalá no metan de política porque luego ya los niños empiezan a irse por otros lados. Pero Tavo, creo que es interesante, Tavo Castillo, apostarle a las vacunas que van a proteger a nuestros hijos, a nuestros adultos mayores y a toda la población en general. Sí, tengo entendido que es la segunda semana de salud, ¿no? Esas semanas son intensivas en motivar a la gente sobre la necesidad de la prevención y también para detectar algunos problemas de salud, sobre todo de enfermedades sistémicas que no son muy comunes. Finalmente, es un evento donde se cumplen los lineamientos y sobre todo se atiende algo que es fundamental, la prevención. En este caso se va a dar énfasis a un problema de papiloma, veía por ahí en algunos comunicados, sobre todo enfermedades que han estado dando de qué hablar, con el caso de Tamán, el asunto de la hepatitis famosa, que todavía no está muy bien certificado si cuántos casos son positivos de ese problema, pero que ya lo tenemos como uno de los flagelos, y la lucha siempre constante en las enfermedades derivadas del piquete de mosquitos o de otros parásitos, como el caso de la enfermedad de Chagas. Creo que va a ser una semana muy intensa y ojalá la ciudadanía concurra, sobre todo con los niños, para que estén protegidos y su sistema inmunológico esté más reforzado para hacerle frente a cualquiera de estos problemas de salud o que estén amenazando su integridad física, Jaime. Pues un excelente trabajo, muy buen trabajo, que sin duda alguna todo el equipo de la jurisdicción sanitaria número 6, arropados obviamente por la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, ya como secretaria de salud, pues un cuerpo colegiado especializado en este tipo de acciones, que no tan solo en este territorio potosino, sino que en todo el territorio nacional, importantísimo hacer caso a esto, importantísimo poder proteger a nuestros niños, pero sobre todo, pues no descuidar a las personas adultas mayores que en su momento también requieren de más que nada, ¿verdad?, de una orientación, porque ya
son muy reacios al llegar, don Efraín Méndez Aguilar, a esta edad, decir, no hombre, no nos pasa absolutamente nada, me siento muy bien, y a las primeras de cambio, cuando estamos poniendo a prueba nuestro poder inmunológico, pues nos damos cuenta que pues andamos chafiando. ¿Con qué nos vamos, don Efraín Méndez Aguilar, sí, pues, esta mañana? Lo mismo, ah, lógico. Los tres mosqueteros. Sí, que 50 años después, no, ojalá y pues este evento tenga mucho éxito, ¿no? Porque es importante. Ya yo recuerdo que antes ya habían hecho un evento ahí con la doctora, cuando estuvo aquí la doctora Mónica Rangel, ya habían hecho un evento de salud, y creo que también fue cuando la maestra Nati le tocó ahí también estar en ese evento. Entonces, pues ojalá y los padres de familia estén ahí al pendiente con sus hijos, y bueno, pues hay que seguir viendo por la salud principalmente de los niños, ¿no?, que van empezando, y pues lógico, los que vamos saliendo también, ¿no?, los adultos mayores, hay que estar más al pendiente, porque sí, son los de mayor riesgo, pero hemos visto que el doctor Villalobos, el de la jurisdicción, pues han dado muy activo en los, no nada más aquí en Tomás Unchales, sino en los demás municipios, en las mismas comunidades, en las localidades, han dado por ahí apoyando en salud a los presidentes municipales. Qué bueno, porque es muy, muy importante esto, lo he dicho yo, la salud es lo primero, y pues ahí está, felicitaciones para ellos, ojalá les sigan echando muchas ganas. Pues también comentar, Tavo, que en cuanto al deporte, dos temas importantes, los sultanes, reconocerles el esfuerzo que hicieron, sobre todo al haber llegado hasta los 16avos ahí de la liga de la tercera división, sin lugar a dudas, pues unos buenos resultados. Sabemos que hay gente muy comprometida, como los compañeros Delfino Matías y la dirigencia de este equipo de fútbol a nivel profesional. Pero también no olvidar el básquetbol, hombre. Ayer estuvimos, nos da tristeza, en las Huastecas de Tamazunchale, equipo profesional de básquetbol, muy poca gente. Es importante que la autoridad municipal también, como le dedica grandes apoyos a otros deportes, pues si se metieron, se echaron el compromiso de traer el básquetbol femenil profesional. Partidazo el día de ayer, vale la pena. Desde aquí les decimos a todos los amantes del deporte ráfaga, y sobre todo promover entre las niñas, las jovencitas, o los niños, los jovencitos, que vayan. Es impresionante el espectáculo y la calidad que brindan estas mujeres, que no son de Tamazunchale, pues tampoco los sultanes son de Tamazunchale. Sin embargo, es el espectáculo que trae, que se tiene, que puede ser un motivo, un ejemplo para las nuevas generaciones de lograr la calidad con que juegan las huastecas de Tamazunchale. ¿Con qué nos vamos, Tavo Castillo? Pues el llamado a fortalecer este tipo de iniciativas. Luego se nos hace difícil ir hasta allá a la UDETA, y ahí repetimos, es un claro ejemplo de que no nada más la infraestructura es lo que hace a un pueblo o a una actividad, se necesita oficio, se necesita involucrarse, y sobre todo convocar a la ciudadanía, a la gente, a apoyar esas alternativas de desarrollo pleno que tienen ahorita todos los jóvenes, especialmente con gente que ya está en otros ámbitos de realización profesional. Pues un saludo a los amigos, desearles todo tipo de parabienes en este principio de semana, y pues por aquí vamos a estar pendientes, Jaime. Pues así es, una invitación para que ahí vienen los playoffs de las básquetbol femenil huastecas de Tamazunchale, nuestro amigo el Chapulín, como siempre, echándole muchas ganas, y sin embargo, alrededor de unas 30 familias, yo creo que estuvieron por ahí, gente apasionada del básquetbol, que ahí está. La invitación es para que los sindicatos, incluso si el profe Valdemar quisiera, con los puros funcionarios y con los puros CENTIC o trabajadores del ayuntamiento, se llenaría, aunque no se les cobrara, pero para que la gente venga y se motive. Vienen los playoffs, sin duda alguna serán unos eventos muy buenos, de mucha calidad y categoría. Pues ya nos vamos, don Efraín Méndez Aguilar, buenos días. Nuestro querido poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza, buenos días.
y los seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8.